Hi, this is Maho Hakashima, and we're coming to you live from Rancho Cacachilas in beautiful Baja, and we're here to introduce you to the new chef for the ranch, Ivan Pimienta, wonderful chef, is just starting out here. We're using all the local products from the ranch, and he's going to give us a quick rundown of an amazing dish utilizing Earth Ocean Farms Red Snapper, which is a wonderful sustainable product, beautiful white flesh fish, completely traceable, and it's a beautiful fish. And I'm going to pass it over to Ivan to kind of give the introduction of his dish. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Iván Pimienta, soy el chef ejecutivo de Rancho Cacachilas aquí en el Sargento, Baja California Sur. Quiero invitarlos a todos a que vengan a vivir esta hermosa experiencia que es Farm to Table. Aquí se produce todo lo que ustedes se llevan a la boca. Tenemos desde los vegetales, tenemos queso de cabra, tenemos miel de abeja, tenemos inclusive los cortes, el pescado, todo es hecho aquí en este lugar. Vamos a preparar el día de hoy es un pescado con raíces prehispánicas y con un pequeño toque del mar de la Baja. Vamos a hacer un pescado negro. Es un pescado negro que tiene una marinación a base de tinta de calamar, chiles, comino. Y también viene acompañado de vegetales orgánicos como son zanahorias baby mixtas de colores, morado, amarillo. Tenemos calabaza estrella verde, calabaza estrella amarilla. Tenemos espárragos. Todo esto es desde acá, desde nuestra granja. Entonces va con una salsa de almendras y mantequilla y tiene un limón asado para que al final le expriman arriba del pescadito. Esto les va a gustar mucho porque viene con un contraste de pipián verde, así que no se lo pierdan, lo vamos a ver enseguida. Esta base de chiles, comino, ajo, cebolla, chile ancho, chile de pasilla. Aquí ya terminamos el horno. Aquí es donde le ponemos el toque de leña. Aquí es donde ponemos el toque de leña al pescado. Y se termina de concentrar los sabores y el adobo se penetra, ya se pega directamente a la piel del pescado. Le vamos a dar un poco de frescura. Aparte del sabor que tiene acá, tenemos un pipián que está en el plato. Tenemos todos los colores y todos los sabores del orgánico y vamos a complementar con un toque europeo. Le vamos a poner una salsa que se llama Vir Blanc de almendras con cítricos. Entonces vamos a hacer una reducción de vino blanco. Estamos esperando que se caliente bien todo esto porque hay un poco de aire. Se va a reducir el vino blanco y se va a emulsionar con mantequilla, almendras. Vamos a poner alcaparras, un toque de limón, sal y pimienta. Eso va a ir arribita del pescado de la manera que ahorita les vamos a mostrar. Dale. Vamos a empezar a ponerle el color al plato. Limoncito quemado. Espárragos. Esta receta es platillo mío. Fue pensado y creado totalmente para acá, para el rancho. Pero sí toqué ciertas cosas que he visto a lo largo de mi vida, ¿no? Como es un pipián verde, como el toque a la leña, como los orgánicos, como que es todo lo que ha ido pasando poco a poco en mi vida, como que lo reuní y lo presenté en este proyecto, ¿no? Entonces, sí, pues yo está dando muy buen resultado. So, I encourage you all to come to Rancho Cacachilas and experience this wonderful venue where there's mountain biking, there's hiking, there's food and drink, and the wonderful food of Ivan. And so you really need to come visit. So I encourage you, go on the website, go to ranchocacachilas.com, and also check out the Instagram feed. I encourage you to please come. You'll love it.